I'm Julian Assange. Roger, I'll get you in Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets. These documents belong to the United States government. Been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a. For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. My friend. My friend. Today, we're on a quest for revolutionary ideas. That can change the world tomorrow. With Chavez and Lula out of the public eye, a new generation of Latin American leaders has arisen. This week I am joined by the President of Ecuador, Rafael Correa. Correa is a left wing populist who has changed the face of Ecuador. But unlike his predecessors, he holds a PhD in economics. According to US embassy cables, Correa is the most popular president in Ecuador's democratic history. But in 2010, he was taken hostage in an attempted coup d'etat. He blames the coup attempt on corrupt media and has launched a controversial counter offensive. Correa says the media defines what reforms are possible. I want to know, is he justified and what is his vision for Latin America? Is he hearing me? I can hear you, President Correa. I can hear President Correa. Hi, nice you to meet you. you too. <laughs> Where are you? In England? Uh, I am in England under house arrest now for 500 days. 500 days? With no charge. Okay. Are you ready? Marilisa. Sí. 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 Yes. Yeah. Um, yeah, i like a, bit, a little <laughs> bit more spanish, you know. Oh, okay. Um, so let's try, let's see if we can do that. are you ready? Yeah. yeah we're ready. action. What, what is the ecuadorian perspective on the united states, the sort of long perspective of, of US, us involvement? I'm, I'm not asking for a caricature of the united states, but what do, what do ecuadorian people think about the united states and its involvement in latin america and in ecuador. bea como dice o morales, el único país que puede estar seguro es seguro único país que puede ser cierto que nunca va a tener un de estado es el unites states, porque no tiene una embajada de los <laughs> <laughs> en todo caso, quiero decirle también que una de las causas del malestar policial fue que nosotros cortamos todo el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a la policía. Había antes de nuestro gobierno, y después de un año y pico, nos demoramos algo en corregir esto, unidades enteras, claves de la policía, absolutamente financiadas por la Embajada de Estados Unidos, cuyos directores eran seleccionados por el embajador de Estados Unidos. Y pagados por Estados Unidos. A tal punto nosotros hemos mejorado muchísimo los sueldos de la policía, pero esa gente ni se enteró porque sus sueldos venían de otro lado. Cortamos todo eso y algunos, hay algunos que añoran todavía esas épocas que no volverán a nuestro país ni a nuestros países. Con respecto a los Estados Unidos, la relación siempre ha sido mucha amistad, mucho cariño, pero en un marco de mutuo respeto y soberanía. Personalmente yo, yo viví cuatro años en Estados Unidos, tengo dos títulos académicos de ese país, quiero y admiro muchísimo al pueblo de Estados Unidos. Créame que de ninguna manera lo último que sería fuera antiestadounidense, pero siempre voy a llamar las cosas por su nombre y si hay políticas internacionales de Estados Unidos perniciosas para mi país y para nuestra América, las denunciaré frontalmente y jamás permitiré que se afecte la soberanía de mi país. Your government closed the U.S. base at Malta. Um, can you tell me why you decided to close this base? Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julian? En todo caso, si el asunto es tan sencillo, <laughs> si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador. Perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. <laughs> Se está divirtiendo mucho con la entrevista, Julián. Me alegro. Yo también. I am enjoying your jokes a great deal, yes. Yeah. <laughs> <laughs> President, <laughs> uh, President Correa. Porque el que nada debe, debe nada teme. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Por si acaso los WikiLeaks nos fortalecieron, porque las grandes acusaciones de la embajada era el excesivo nacionalismo y defensa de la soberanía del gobierno ecuatoriano. Y por supuesto que somos nacionalistas <laughs> y por supuesto que defendemos la soberanía del país. Por el contrario. Como le demostré hace unos momentos, muchos Wikileaks hablaban de todos los intereses que hay en los medios de comunicación nacionales, de los grupos de poder que van a pedir ayuda, a marcar tarjeta en embajadas extranjeras. Nosotros no tememos absolutamente nada que publiquen todo lo que tengan sobre el gobierno ecuatoriano, pero verá que saldrán muchas cosas sobre entreguismos. traiciones, conveniencias de muchos supuestos opositores a la revolución ciudadana en el ecuador. you subsequently, you kicked out uh, the u.s. ambassador to ecuador as a result of wikileaks publication of cables. why did you kick her out? it, it seems to me um, it would be easier to go, well, i have these cables from this ambassador. i know now how she thinks. isn't it better to keep the devil you know? Eso se le dijo, y con qué arrogancia dijo que él no tenía nada que responder. Era una mujer totalmente adversaria a nuestro gobierno, una mujer de extrema derecha que se quedó en el marco de la Guerra Fría en los años 60, y la gota que derramó el vaso fue el Wikileaks, donde denunciaba que a su vez sus contactos ecuatorianos le habían denunciado que el jefe policía era un completo corrupto y que yo seguramente lo había puesto ahí sabiendo que era corrupto para controlarlo se llamó a la señora embajadora para pedir explicaciones y con la soberbia, arrogancia, prepotencia, ínfulas imperiales que le caracterizaban, dijo que ella no tenía nada que explicar y como aquí se respeta al país, expulsamos a dicha señora. Quiero decirle que hace un mes o unos meses, después de casi un año de investigaciones, el comandante hurtado, falsamente acusado, en ese Wikileaks por la embajadora salió absolutamente inocente de todos los cargos, absolutamente limpio de todas las investigaciones que se le hicieron. Pero es una muestra más de cómo malos funcionarios norteamericanos, por su animal versión a gobiernos progresistas de cambio, informan cualquier cosa, sin evidencia, en base a rumores, chismes, de sus contactos que normalmente son los opositores a nuestros gobiernos. Presidente Correa, ¿cómo encontró a los chinos que lidiar ellos? Son un gran y poderoso país. ¿Están cambiando un diablo por otro en lidiar con los chinos? Primero, nosotros no trabajamos con demonios, ¿no? Si alguien se presenta como demonio, sencillamente le decimos muchas gracias. <laughs> Segundo, Usted ve un poco el entreguismo, el esnovismo y hasta el neocolonialismo de nuestras élites y ciertos medios de comunicación. Cuando el 60% de nuestro comercio, gran parte de nuestras inversiones estaban concentradas en Estados Unidos y no nos daba 20 centavos de financiamiento para el desarrollo, no había problema. Ahora, cuando somos el país, que recibe más inversión china en la región, como los chinos seguramente no son altos, colorados, ojos claros, ahí sí son demonios, es un problema, etc. Ya basta. Si China está financiando hasta el propio Estados Unidos, qué bueno que financie Ecuador, qué bueno que financie una responsable extracción de petróleo, de mina, hidroeléctrica. Pero no solo tenemos financiamiento chino, tenemos financiamiento ruso tenemos financiamiento brasileño, hemos diversificado nuestros mercados y nuestra fuente de financiamiento. Pero hay gente que nació con un dogal, con un yugo encima y quiere continuar con la dependencia de siempre. Eso es todo. President Correa, as as you know, for many years I have been fighting a fight for freedom of expression. For the right for people to communicate, for the right to publish true information. How is it that your reforms will not lead to the suppression of true information? Bueno, usted es una muy buena muestra, Julian, de cómo es la prensa y estos gremios, como la Asociación Interamericana de Prensa, que no es otra cosa que un gremio de dueños de periódicos, en América Latina. Sobre sus Wikileaks han publicado muchos libros, el último este, de dos autores argentinos, donde analiza país por país y en el caso de Ecuador demuestra cómo de forma descarada los medios no publicaron los cables que los perjudicaban. Por ejemplo, disputas entre grupos informativos y al final llega a un acuerdo de no publicar sus trapos sucios para no hacerse daño. Le leo la traducción en español de uno de los Wikileaks que nunca publicó la prensa en Ecuador. El hecho de que la prensa se sienta libre para criticar al gobierno, pero no a un banquero fugitivo y los negocios de su familia, revelan mucho sobre dónde reside el poder en Ecuador. Estos son los mensajes que hizo públicos Wikileaks y que no los publicó la prensa ecuatoriana para que vea un poco qué enfrentamos en Ecuador y en América Latina. Nosotros creemos, mi querido Julián, que los únicos límites a la información y a la libertad de expresión son los que están en los tratados internacionales, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la honra y reputación de las personas y la seguridad de las personas y del Estado. Todo el resto, mientras más gente lo conozca, Mejor. Y usted ha manifestado su temor recurrente entre los periodistas de buena fe, pero que son estereotipos, del temor que el poder estatal limite la libertad de expresión. Eso casi no existe ya en América Latina. Son eh, idealizaciones, son mitos. Por favor, entiéndase que aquí el poder mediático era y probablemente es mucho mayor que el poder político. de hecho, normalmente tiene poder político en función de sus intereses, poder económico, poder social y, sobre todo, el poder informativo. y han sido los grandes electores, han sido los grandes legisladores, los grandes juzgadores, aquellos que han puesto la agenda mediática han sometido gobiernos, presidentes, cortes de justicia. Entonces, saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad. Es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos. Por periodistas que creen que por tener un tintero, un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos, porque muchas veces eso solo hasta por antipatía que se pasan injuriando, calumniando, etcétera Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. Por favor, que entienda esto el mundo, lo que pasa en América Latina. Cuando yo llegué al gobierno, había siete canales de televisión nacionales. No había televisión pública. Todos privados. Cinco pertenecían a banqueros. Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España. Tenía una campaña despiadada, pues a nivel de televisión, para defender los intereses de sus dueños, los propietarios de estas cadenas de televisión, que eran los banqueros. Que no nos engañemos, saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés, Julián. Esta gente disfrazada de periodista trata de hacer política, desestabilizar a nuestros gobiernos para evitar cualquier cambio en nuestra región y perder el poder que siempre han ostentado. President Correa, I, I agree with your market description of the media. Uh, and we, we have seen this again and again that big media organizations that we have worked with, like uh, The Guardian, El Pais, New York Times, and Der Spiegel, uh, have censored our material against our agreements when they published it for political reasons or to protect. Um, uh, oligarchs like Timoshenko from the Ukraine, who was hiding her wealth uh, in London, or big corrupt Italian uh, oil companies operating uh, in Kazakhstan. We have proof of this because we know what the original document contains, and we can see what they printed, and we can see what they have, have removed. But it, it seems to me that the, the correct approach to deal with monopolies and duopolies. Uh, and cartels uh, in a market uh, is to break them up uh, or to make it so it is very easy for new publishers to enter into the market. Shouldn't you create a system that protects the ease of entry into the publishing market so that small publishers and individuals are protected and have? No regulation, and that these bigger publishers are broken up or are regulated. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Julián. Hace más de dos años se está discutiendo una nueva ley de comunicación para repartir el espectro radioeléctrico, es decir, el espectro para televisión, radio, para que solo un tercio sea privado con fines de lucro, el otro tercio sea para propiedad comunitaria o sin fines de lucro, y el otro tercio sea para propiedad pública, no solo gobierno central, gobiernos locales, municipios, gobiernos parroquiales. Hemos tenido dos años, pese a que es una orden de la Constitución aprobada en las urnas en el 2008, orden ratificada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del año pasado, pese a todo eso... Esta nueva ley ha sido sistemáticamente bloqueada por los grandes medios, le llaman ley mordaza y por sus legisladores asalariados que tienen en Asamblea Nacional, que sirven para estos intereses. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, democratizar la información, la comunicación social, la propiedad de los medios de comunicación, pero obviamente tenemos pues la acérrima oposición de los propietarios de los medios de comunicación y de sus corifeos en el espectro político ecuatoriano. I spoke to the president of Tunisia recently and asked him, was he surprised about how little power a president has to change things? Have you found that? Mire, se ha querido satanizar hasta los liderazgos porque una de las grandes crisis que tuvo América Latina. En los 90, a inicios de este siglo, durante la larga y triste noche neoliberal, fue la crisis de líderes. ¿Qué es el liderazgo? Capacidad de influir sobre los demás. Ahora, puede haber buenos liderazgos, utilizar esa capacidad para servir a los demás, y puede haber malos liderazgos, que lamentablemente hubo muchos en América Latina que utilizan esta capacidad para servirse de los demás. Y yo creo que los liderazgos siempre son importantes, más aún en procesos de cambio. Usted se imagina la independencia de Estados Unidos sin los grandes líderes que tuvo. Usted se imagina la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial sin los grandes líderes que tuvo. Pero para tratar de oponerse a estos procesos de cambio que tienen fuertes pero buenos liderazgos, Ahora resulta que el liderazgo es caudillismo, populismo, algo malo. President es más importante ese liderazgo? Julián, déjame acabar la idea, por favor. Cuando no se está administrando un sistema, en América Latina, en Ecuador, no estamos administrando un sistema. Estamos cambiando un sistema. Porque el sistema que nos acompañó durante siglos fue un fracaso total. Nos volvió a la región más desigual del mundo. Abundante miseria, pobreza, teniendo todo para ser la región más próspera del mundo. No es como en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas? Yo creo que tengo más diferencia entre lo que pienso en la mañana cuando lo que estoy, con lo que estoy pensando ya en la tarde. Porque están administrando un sistema. Aquí estamos cambiando un sistema. Y se necesita liderazgo, se necesita. Poder legítimo, democrático, para cambiar las estructuras y la institucionalidad de nuestros países en función de las grandes mayorías. It, it seems to me that president obama um, uh, is unable to control these vast forces that are around him. isn't this true for all leadership? and how is it that you have been able to change so much? In Ecuador? Is it a sign of the times? Is it your personal leadership? Is it your party? What is, the, what is the force that is permitting you to do something that Barack Obama is not able to do? Permítame empezar por el final. El compromiso, el consenso es algo deseable, pero no es un fin en sí mismo. Para mí sería lo más sencillo lograr ese compromiso, ese consenso. cediendo, claudicando, y contentaría a muchos, pero no cambiaría absolutamente nada. Contentaría sobre todo a los poderes fácticos de este país, pero todo seguiría igual. Hay veces que es imposible consensuar. Hay, hay veces que es necesario confrontar. A la corrupción hay que confrontarla. Al abuso de poder hay que confrontarla. A la mentira hay que confrontarla. No es que se pueda hacer concesiones a esos vicios sociales tan graves para nuestros países. Lo que se ha hecho en Ecuador no es por mí, ese es un error. Los pueblos cambian, los países cambian, no por un líder, tal vez un líder coordina, es por la voluntad de todo el pueblo. A nosotros lo que nos trajo al poder fue la indignación del pueblo ecuatoriano. Yo creo que eso es lo que falta un poquito más en el pueblo norteamericano para que el presidente Obama tenga la capacidad de hacer cambios reales en ese país. Que esa indignación, ese Occupy Wall Street, ese, esa protesta de los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, contra el sistema, se vuelva más fuerte, más orgánica, más permanente, y le dé fuerzas, en este caso al presidente Obama, para poder hacer los cambios que requiere el sistema estadounidense. I want to look at where you think Ecuador is going in the long term and where South America is going in the long term. It seems to some degree that there's, there's a lot of good things. You know, this greater integration in South America, the standards of living have been increased, the amount of influence uh, that the United States and other countries outside Latin America can apply to it is also decreasing. But where do you think it's going in, in 10 years, 20 years? Usted lo ha dicho, se está reduciendo la influencia de Estados Unidos y eso es algo bueno. Eh, por eso hemos manifestado que América Latina está pasando del consenso de Washington al consenso sin Washington. Maybe be the San Paulo consensus. Consensus without Washington, exactly. Okay. Y esto es bueno, porque esas políticas que emanaban del norte no era en función de las necesidades de nuestra América, sino de los intereses de esos países y más aún de los capitales que predominan en esos países. Si usted analiza la política económica y modestia aparte algo sé al respecto, pudieron en un momento ser buenas, malas, pero todas tuvieron un denominador común. Estar en función del gran capital y sobre todo el capital financiero. Y eso felizmente está cambiando. Yo tengo mucha esperanza, soy muy realista, sé que se ha avanzado mucho, pero falta mucho camino por andar, sé que todavía no es irreversible ese camino andado, que todo puede revertirse si vienen los mismos de siempre a dominar nuestros países, pero estamos muy optimistas, eh, creemos que América Latina está cambiando y si seguimos esa ruta de cambio, ese cambio será definitivo. No es una época de cambios, es un cambio de época lo que vive nuestra América. Y si continuamos con estas políticas soberanas, con políticas económicas, donde la sociedad domina el mercado, no que el mercado domina la sociedad y convierta en mercancía a la propia sociedad, a las personas, a la vida. Si continuamos con estas políticas de justicia, de equidad social, superando las inmensas injusticias de siglos, sobre todo con respecto a nuestros grupos indígenas, afrodescendientes, etc., América Latina tendrá un gran porvenir y es la región del futuro. Tenemos todo para ser la región más próspera del mundo. Si no lo hemos logrado... Ha sido por los malos dirigentes, por las malas políticas, los malos gobiernos, y eso es lo que está cambiando en nuestra América. Thank you, President Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julián. Al menos por este medio y ánimo, ánimo. Que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? <laughs> Thank you. Bye. Take care. Don't get assassinated. Sí. Gracias. No vale. Eso tratamos cada día, evitar eso. Sí.